gente, en la vida y en la Fórmula 1 me apasionan solamente dos temas. Las razones por las que yo veo este Mundial son dos temas, única y exclusivamente. El Mundial de Adelantamientos, el Crypto.com Award, que ahora mismo está ahí entre Vettel y Alonso y es pues, el mayor aliciente, ¿no?, de esta competición. Y mi otro tema favorito, el otro tema que yo gozo, el otro tema con el que yo disfruto de verdad, es con el avance de las obras del Gran Premio de Arabia Saudí. Vale, hay novedades y son dramáticas. O sea, vamos a comentarlo, ¿vale? Vamos a comentar un poquito la situación de este Gran Premio, ¿vale? Me he abierto en pestañas varios tweets de... No sé si son periodistas o quién ha conseguido estas fotos, pero vaya. Hay varias fotos del circuito de Arabia Saudí. En serio, esto es el circuito de Arabia Saudí, ¿eh? O sea, no es un parking de un Mercadona por hacer, no, esto es el circuito de Arabia Saudí, ¿vale? Vamos a comentar algunas fotos y a, bueno, entre todos especular un poco qué va a pasar con este Gran Premio. Porque en este momento, en el mejorcísimo de los casos, en el mejorcísimo hablo, ¿eh? O sea, no en un caso medio mal, no. En el mejor de los casos, en el escenario ideal, en un mundo donde todo fuera arcoiris, podremos llegar a tener un Corea 2010. En el mejor de los casos, porque esto es dramático. Fotos, ¿vale?, de la línea principal, de la recta principal del Gran Premio de Arabia Saudí, a falta de 5 semanas. 5 semanas, ¿eh? 5 semanas. Mirad, ¿cómo está esto? 5 semanas, ¿eh? Mes y poco. Un mes y poco, ¿vale? Hay más fotos, ¿eh? O sea, no os preocupéis. Si esto nos parece dramático, tenemos más fotos, no os preocupéis. A ver, todavía hasta que mirabas hacia el fondo decías, bueno, tal, pero es que esto ya es... Esta era. Mira. Vale. Mirad los edificios, ¿eh? O sea, mirad los edificios. Yo si no me confundo, o sea, si mi lógica no falla, estos son los boxes. Estos son los boxes. O sea, quiero decir... No sé si habrá que hacer empalmes eléctricos o historias, pero yo no entiendo de obras, ¿vale? O sea, yo no soy una persona que entienda de construcciones, pero a mí esto me cuesta mucho creer que esté medio hecho siquiera para dentro de 5 semanas. Pero bueno, hay más fotos, hay fotos para aburrir, esto es lo mejor. Vale, esta zona, dentro de lo que cabe, no es de lo más dramático. Diría Michael Masi, mira Michael Masi qué cara tiene de, buah, esto va increíble. Mirad a Michael Masi la cara de, buah, esto va increíble. No hace falta mejorarlo más, yo creo que esto está perfecto. Mirad qué cara de tranquilidad, mirad qué cara tiene Michael Masi de decir... Va tal y como pensaba. Va tal y como pensaba, la verdad, increíble. ¿Queréis que adelantemos la carrera una semana? Está diciendo aquí Michael Masi. Esta parte quizás sea la menos dramática, porque al final, si pones aquí las curvas con los muritos, pues oye, que esto esté en ruinas no perjudica a la carrera, perjudica a los planos, que van a ser terribles, pero la carrera no la perjudica. Y luego tenemos, bueno, pues desde aquí la vista, las vistas aéreas, cuanto más arriba esté la cámara, peor es la foto. Pero hay más, ¿eh? Hay más fotos. O sea, quiero ver las fotos primero y opinar después. Bueno, las fotos ya las he visto, ¿vale? Pues os las estoy enseñando a vosotros porque son de no creértelo. Por cierto, para ponernos en contexto, ¿vale? Esto en principio es lo que iba a ser, ¿vale? El circuito. Esto, ¿vale? O sea, os estoy enseñando las fotos de lo que es y esto es lo que iba a ser, ¿vale? O sea... Lo que te pides por AliExpress, ¿vale? Lo que te pides por AliExpress versus... versus lo que te llega, ¿vale? Espectacular. Mirad estas fotos, tío. Mirad estas fotos. O sea, me estoy riendo porque evidentemente me gusta sacar cosas divertidas, ¿no? De todo. Y de hacer todo lo más divertido posible. Pero es un drama, ¿eh? Es un drama lo que va a pasar en este Gran Premio de Arabia Saudí. Y va siendo hora de que no responsabilicemos solo a Arabia Saudí por esto. No hay que responsabilizar solo a Arabia Saudí por esto. Hay que responsabilizar... A ver, perdón un segundo. ¿Dónde tengo la otra foto que había? ¡Ah! ¿El otro con fotos que había? No lo tengo por aquí. ¿No está por aquí el otro que había? Ah, perdón. Vale, bueno, igual vamos a dejar esta foto que me gusta. Vamos a dejar esta foto. No hay que culpabilizar solo a Arabia Saudí de esto. Porque aquí la Fórmula 1 tiene una gran responsabilidad. Me refiero.
Yo entiendo, ¿vale? Puedo entender, sin que me guste, por supuesto, hemos hablado mil veces de este tema ya, puedo entender que la Fórmula 1, el dinero de los petrodólares, se le haga atractivo, ¿vale? Y diga, ¡buah! ¡Qué increíble entraría esta cantidad de dinero insultante en nuestras cuentas con tal de albergar una carrera en este país, ¿vale? Yo eso, sin gustarme, sin estar a favor, sin apoyarlo, lo puedo comprender. Lo que no puedo entender es en la cabeza de quién entró que este año también tenía que haber gran premio en Arabia Saudí. Yo eso es lo que no puedo entender. No puedo entender, insisto, puedo entender que la Fórmula 1 diga, va, gran premio en Arabia Saudí, venga, vamos a hacerlo. Perfecto. Pero a partir de 2022, este año, las obras, y este es el problema, las obras de Arabia Saudí empezaron en 8 meses. He estado leyendo antes y obras como las de Abu Dhabi o como las de Bahrein duraron entre 12, 16, 18 meses y seguramente también fueran a un ritmo increíble. Esto lo están queriendo hacer en 8 meses. ¿En qué momento el responsable del calendario de la Fórmula 1? Porque yo entiendo que el promotor de Arabia Saudí diga, ah, no se preocupe, amigo, esto está hecho para dentro de noviembre. Pero ¿en qué momento la Fórmula 1 no dice, vale, a ver, vamos a aceptar petrodólares, ¿vale? Vamos a ensuciar nuestra imagen. Bueno, en fin, esto ya hemos hablado mil veces, ¿no? De por qué no nos gusta que se corra en Arabia Saudí. Pero ¿en qué momento dices, no, este año también? Este año también. ¿En qué momento aceptas eso? Sabiendo que el circuito empezó a hacerse en abril. Si es que era imposible que estuviera. Y yo no sé si llegará. Yo creo que va a llegar a haber carrera, ¿vale? No creo que se suspenda. Va a haber carrera, sea como sea. Si tienen que meter edificios prefabricados de estos, naves prefabricadas como boxes, lo harán, ¿vale? Lo van a hacer. Pero ¿en qué momento dice la Fórmula 1? Venga, también en 2021. Porque esto mismo, esta misma foto de las obras, la vemos así ahora. Pero sabemos que va a ser la segunda carrera, si no recuerdo mal, o tercera, de 2022. Y yo digo, bueno, está un poco regular, pero esto llega bien. Porque yo estoy seguro que esto para abril o para mayo, que no sé cuándo es ahora mismo la de Arabia Saudí, la del año que viene, esto está hecho, ¿vale? O sea, evidentemente esto está hecho. Pero ¿por qué insistes en meterla este año? ¿Por qué insistes en meterla esta temporada? La imagen de Arabia Saudí va a quedar dañada, cosa que me importa bien poco, casi que me alegro si os digo la verdad. Pero la imagen de la Fórmula 1 también. O sea, Arabia Saudí, este año, es la penúltima carrera del año. Hay unas posibilidades muy altas, y cuando digo muy altas es muy altas, no es lo que quiero, pero hay posibilidades muy altas de que el Mundial se decida en Arabia Saudí. Ojalá se decida en Abu Dhabi, pero se puede decidir en Arabia Saudí. Podemos ver a Max Verstappen o Lewis Hamilton celebrar el mundial más bonito de los últimos 10 años en un Erial. O sea, esto puede pasar. Puede pasar que veamos a Lewis Hamilton o a Max Verstappen celebrar el mundial más bonito de los últimos años en un Erial. En un Erial. Con suerte. Con suerte. ¿Vale? Porque, evidentemente, ya digo, esto yo creo que se va a competir. Igualmente, esté como esté, se va a correr en este circuito. Y va a ser terrible. Va a ser terrible. Va a ser terrible la imagen que va a salir por televisión. La de esfuerzos que va a tener que hacer la FOM para no enfocar el desastre de los alrededores de este circuito. Va a ser apoteósico. Va a ser apoteósico. Yo no quiero dudar, ¿vale?, que a nivel de seguridad van a estar la mayoría de elementos bien integrados. Pero es que es evidente, viendo esto, que va a haber mucha vista gorda. Por cojones van a tener que hacer mucha vista gorda. Y este circuito, de aquí a 5 semanas, no está para darle un grado 1 de la FIA. ¿Me va a costar mucho creerme? O sea, lo va a tener, por supuesto. Pero me va a costar mucho creerme que este circuito, de aquí a 5 semanas, tiene el grado 1 de la FIA. Nos lo vamos a tragar con patatas y lo vamos a aceptar porque no queda otra. Pero me cuesta mucho creérmelo. Me cuesta muchísimo creerme eso. Pero bueno, esto es Arabia Saudí. Esto es Jeddah. Como puse en mi miniatura hace mucho tiempo, no sé si llegará a tiempo, no lo sé, pero sé que la avaricia rompe el saco, y en este caso, haber querido meter tan pronto, la carrera de Arabia Saudí, va a traer consecuencias a la imagen de la Fórmula 1, porque al final es la gran dañada en esto, a la imagen de Arabia Saudí, por torpeza, porque este año no era el año que tocaba hacer Arabia Saudí, el Gran Premio de Arabia Saudí. Y esperemos
que se quede solo en un daño simbólico. Porque yo no quiero que haya un accidente en Arabia. Nunca quiero que haya un accidente en ningún sitio, ¿vale? Pero si hay un sitio en el que no quiere haber un accidente ni de broma, es en este circuito. Porque no me fío de que todas las medidas de seguridad estén aplicadas correctamente para cuando se celebre el Gran Premio. Y eso lo digo en serio. De verdad, no quiero ver un accidente medio grave en este circuito. No quiero. Me temo lo peor. Me temo lo peor, ¿vale? Esperemos que no pase, pero es triste ver cómo la imagen de la Fórmula 1, una carrera que, repito, puede decidir el Mundial, como es la carrera de Arabia Saudí, se vaya a celebrar en un circuito sin hacer. En un circuito sin hacer. Ya digo, en el mejor de los casos, en el mejor, el escenario ideal, esto llega a estar como Corea en 2010. En el mejor. Yo creo que ni va a llegar. Yo creo que ni va a llegar. Si son inteligentes, la Fórmula 1 y Arabia Saudí se esforzarán en que la zona del podio esté bien hecha, en que la recta de salida esté bien hecha y que la mayoría de planos se enfoquen a estas zonas. Pero va a ser imposible. Bueno, lo que estáis viendo, ocultar la realidad. Va a ser imposible. En fin, así está el circuito de Arabia Saudí, ¿vale? Así está el panorama ahora mismo en la Fórmula 1. Este puede ser el circuito que decida el campeonato. Y no se lo merece. La rivalidad este año entre Hamilton, entre Verstappen, entre Red Bull, entre Mercedes, no se merece acabar en ruinas. Pero es lo que hay, amigos. La Fórmula 1 es así. Y si nos gusta la Fórmula 1, pues supongo que también tenemos que tragar con estas cosas, ¿no? Es lo que hay. En fin, dejo por aquí esta parte de modo vídeo del directo, ¿vale? Para subir la Fórmula Fons, Twitter, para que me sigáis, TikTok, Instagram, un montón de redes sociales. Y aquí en Twitch, pues seguimos un ratito hablando. ¡Hasta luego!